Vamos a leer lo que dice aquí. Verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temoroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. He that covers his sins shall not prosper, but whoso confesses and forsakes them shall have mercy. Happy is the man that fears always, but he that hardens his heart shall fall into mischief. Vamos a. Uh, Salmo 51. Psalm number 51. Verso número 6. Verse number 6. He aquí Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Behold thou desirest truth in the inward parts and in the hidden part you shall make me to know wisdom Tú amas la verdad en lo íntimo el daño, uno de los daños que nos hacemos nosotros como hijos de Dios, es de ignorar el pecado que hay en mí, y cada quien puede decir eso mismo, de por sí mismo. Y el daño, vuelvo a decir, que hacen muchos de nosotros, hacemos, nos hacemos a nosotros mismos, es ignorar el pecado que hay en mí y entonces una, una de las cosas que, you know, que para poder caminar con el Señor tenemos que reconocer lo que lo que hay en nuestro, en nuestro ser humano no ignorarlo y no cerrar el ojo y pretender que no está es un daño grandísimo que nos podemos nos podemos hacer y muchos hacemos por ignorar One of the greatest dangers that we do to ourselves greatest harms that we do to ourselves is by ignoring the sin that is in me and each one, of, each one of us can say that for yourself because in each one of us we have a human nature that is completely sinful and you know and the harm that we can do to ourselves by ignoring our sinful nature Nos dice, dice rey David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y King David, King David, says, behold, you desire truth in the inward parts. Que podemos ser sinceros. Sinceros con nosotros mismos y con Dios. De, you know, de lo que nos pasa a nosotros. He says, You love truth in the inward parts. In the inward parts, in the secret place. In the secret place is. Inside of you, where no one sees but you, and the Lord, obviously, and the enemy, too, and to whoever you will open up to, to allow them also to see. Uh, el lugar secreto o en lo íntimo es el lugar adentro de ti que solo tú sabes, y sabe el Señor también. Al Señor no le estamos escondiendo nada, ni tampoco a Satanás le estamos escondiendo. Él sabe, el Señor sabe y nosotros sabemos. Pero a los demás sí. Una de las cosas que hacemos y somos muy buenos para hacerlo, somos buenos hipócritas. No nos gusta que nos digan hipócrita, pero es que es la verdad, somos buenos hipócritas y la palabra hipócrita pues realmente quiere decir actor. Is somos buenos actores. We are very good actors to pretend that everything is well with us and that you know we don't have any any issues. Very very, you know. In some ways, in some ways, I mean, it's good. You got to be careful. You know, to who you open up to. <laughs> You're just gonna open up to anybody. You got to be careful. So in some ways, you know, you got to hold your, you got to reserve yourself and hold your place. But the thing is. that you know we really need to open up to the lord necesitamos si sí debemos de, de ser cuidadosos con quién vamos a abrirnos para platicar ¿verdad? cerca del pecado que mora en nosotros Las, of, pues sí la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros Y nos hacemos daño si lo ignoramos y no decimos nada. Y primero, antes de todo, tiene que ser uno abierto y verdadero con el Señor. Y por eso dice la escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. Ah, puede fingir que está prosperando, pero no ha prosperado, no está prosperando nada. Hasta le puede estar yendo bien en el mundo. Eso no quiere decir nada. La prosperidad que está hablando es una prosperidad espiritual, no es prosperidad material, ni físico, ni visible. Más el que los confiesa y se aparta. No solo es suficiente, no solo es suficiente confesar. Confesar es el primer paso. Y luego dice, y si aparta alcanzará la misericordia. Los You know, los, los diferentes pecados que, que hay, que hemos señalado en estos días pasados. Hemos pasado listas de uh, las obras de la carne, dice, y también hemos leído uh, listas de la inmundicia del espíritu, la suciedad del espíritu, o sea, de la intención. la fuerza que va manejando, empujando la fortaleza, la fuerza que va, el poder que va empujando las cosas que hacemos. Ese es el espíritu. Praise the Lord, brother. <laughs> You're <laughs> Ah, my Lord. No está hilario. No tienen cables. You do? I don't know if I have mine. I think I took mine out of the car the other day. But, um, Joseph, go look in the. Uh, you know where I put mine at. <laughs> Pick up an offering, man. <laughs> With all the love of the Lord, my brother. <laughs> Go estábamos? El espíritu. Y y y estas cosas el Señor las quiere limpiar. Quiere limpiar quiere quiere él quiere limpiar en nosotros. Quiere limpiar el pecado. Y quiere limpiar, o sea, el pecado, lo que son las obras de la carne, lo, lo leímos, ¿verdad? ¿Cuáles son qué? ¿Cuál es el número uno? Siempre el número uno es el sexo. El pecado del sexo, el adulterio, o la fornicación. Y luego comienzan las borracheras, las herejías, las enemistades, los pleitos. que son you know, y luego you know, el espíritu, es, eso está más tremendo todavía, el espíritu, porque ese, es, ese, ese va siendo la razón por lo cual uno hace lo que hace, o sea, va siendo el poder de la acción el sentir de la acción y, y aún en eso tenemos que tener cuidado mucho cuidado segunda de corintios capítulo 7 Second Corinthians 7 And so it's, we've been speaking about, we've been reading the list of the works of the flesh. It's speaking about the sins of the flesh, and we've also read portions where it speaks about the filthiness of the spirit also, the sins of the spirit, the sins of the spirit that gets into hatred, jealousy. Covetousness. And the spirit, the spirit is the driving action behind, is the drive driving force behind our actions. And it's very important to the Lord that we see, you know, because it's very easy to do good things. Very easy. There's people that don't know the Lord, all kinds of people don't know the Lord, and they do very good works. They're feeding the hungry, they're doing this, they're doing that. We always read about how the famous movie stars and the singers are donating thousands of dollars, and, and they go to the soup kitchen and they're serving the people, they're doing good works. But, you know, but what's the driving force behind it? What's the purpose? What is the reason? And that's what's important to the Lord. It's not so much the action. En 2 Corintios, 2 Corintios, dice así que amados verso 1, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos, el Señor quiere limpiar, bendito sea el nombre del Señor. Limpiémonos de toda inmundicia. De carne y de espíritu. And so he says here having therefore these promises dearly beloved let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit God wants to cleanse us and Paul says right here that we are the ones who are supposed to cleanse ourselves Y Pablo dice aquí que nosotros somos los que debemos de limpiarnos Claro, usando usando conforme la palabra de Dios, ¿cómo es que uno se limpia? Of course, God's calling us to cleanse ourselves and we have to be How many of you wash your hands every day? How many of you wash your hands 10 to 15 times a day? ¿Cuántos se lavan las manos diario? ¿10, 15 veces, 20? Ni contamos. Siempre estamos limpiando. No te voy a preguntar si te bañaste, así lo dejamos. ¿Por qué? ¿Por qué no limpiamos tantas veces diario? Porque tocamos cosas y nos ensuciamos. El otro día no sé quién me dio la mano creo que era Isaac le, le di la mano y miró la mano así como la traigo así es limpio pero la miró y dice Your hand is dirty así está mi mano ahorita porque pues por el trabajo se me se me llena de, de tierra pero está limpio dice <laughs> Your hand is dirty y yeah, dice yeah it's dirty <laughs> y Cuánto más, cuánto más la, la limpieza, el lavar espiritual. Cuánto más, si así, así, así somos físicamente de mantener una, ¿cómo se llama? Una limpieza. ¿Cuánto más? O sea, qué tan más saludable está, más para el alma, para el hijo de Dios. De estar lavándonos y limpiándonos diario, y no nomás una vez, y dos veces, tres veces, no, sino que limpiando y lavándonos en la sangre del Señor Jesucristo. Todas las diferentes formas como, como, se, como podemos lavarnos. Y una de las, una de las formas you know, que miramos en la palabra de Dios es lo primero que leímos. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que ignora, el que no le hace caso a su condición, es, ah, ni modo, y así, ni modo, así es. Ya. Y así vive. Y, y no busca limpiarse, limpiar su condición. Porque por eso murió el Señor. Por eso está su sangre preciosa. El otro día, el lunes, creo que miramos algo acerca de eso. Entonces, si ignoramos nuestra condición y no estamos buscando de limpiarnos, entonces no vamos a prosperar. Espiritualmente no vamos a prosperar en el camino del Señor. If we don't seek continually to be washing ourselves, because that's what it says right here, cleanse ourselves using the cleanse the you know the cleansing materials that we have in the word of the Lord. we're not going to prosper spiritually and part of the other part of the scripture says but whosoever confesses his sins and forsakes them shall find mercy what what there's two factors right here hay dos factores que van trabajando aquí el que encubre y el que confiesa y se aparta, el que confiesa tiene que apartarse para que funcione la prosperidad espiritual, si no, pero son dos factores que van que van aquí. ¿Cuáles son esos dos factores? Es, es muy sencillo. There's two factors that are working right here. and, and what I'm saying I don't. I don't want the young people in here to think I'm talking to the parents and the older people. I'm talking to everybody. I'm talking to myself too. There's two factors that are working right here, because you know what? It's very embarrassing to confess your sins. mucha vergüenza, confesar. I don't know anybody in Massachusetts. es es da vergüenza confesar sus pecados oh sí pues confesarlos a Dios pues aún, a, aún así pues da vergüenza pues da, a mí me da vergüenza señor ya me fallé otra vez señor y no estoy hablando de estoy hablando señor se me subió la soberbia señor Padre dije algo y no debería de haberlo dicho, Señor perdóneme ese pensamiento, Señor. Pero qué es, you know, ¿cuáles son los dos factores? A ver si lo atinan. son, son los dos polares. two factors that the one you know you feel the shame you feel the shame either way you feel the shame someone's covers feels the shame someone's going to confess feels the shame you still feel the shame but there's two factors who can guess what they are what are the two factors pride And humility. La soberbia y la humildad. Colosenses, capítulo 1. 14. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Versículo 14, Colossians 1. En whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Dios ama. Ama la verdad en, los, en lo íntimo de ser verdadero adentro de nosotros y de reconocer el pecado que hay en mí. Cada uno, reconocer el pecado que hay en ti. Darse cuenta y no tapar. No ignorar, no tapar. Porque nos hacemos daño cuando tapamos e ignoramos nuestra condición humana. Lo que estoy hablando ahorita, estoy, o sea, estoy hablando a personas que se han apartado ya del mundo. O sea, esa, esta palabra que estoy hablando, es, estoy hablando a gente que están perseverando en el camino del Señor. Ya dejaron el adulterio y la fornicación, las borracheras, todo eso, y están perseverando en el camino del Señor. Ya esos pecados ya no los están practicando. Pero estamos hablando de, de lo otro, de, de lo, pues sí, el otro, lo otro, o sea, de la condición humano pecaminoso que hay en nosotros. Puedes apartarte del adulterio y de la fornicación, pero apártate de la soberbia. Apártate de la soberbia. Quítalo de ti. Sácalo de ti. No sé si me están entendiendo. Quítate la soberbia. Sácalo de ti. Puedes dejar de tomar, de fumar, de decir malas palabras. Puedes dejar de estar adulterando, de estar fornicando, de estar emborrachándose. Puedes parar y cesar de estar robando. Puedes, se puede parar de hacer todo eso. Aún con tus propias fuerzas lo puedes parar de hacer. Pero para de ser soberbio, para de ser orgulloso, jactancioso. Quítate los celos, quítate la envidia, la ira, el enojo, ¿puedes? Y decía, decía el pastor anciano: estos son los pecados internos que están pegados, arraigados a nosotros. Todas, todas las otras son pecados que agarramos nosotros de afuera. Cuando el otro día escuchamos un bebito, ya se me olvidó dónde estábamos y uh, se pegaban unos gritos, y, yeah, traía unos corajes y digo, ahí está el pecado que mora en ese bebito, aunque está inocente, pero esa es su condición humana. Y luego a rato se miran los bebitos ahí tratando de rasguñar a la mamá. Y el papá y están todos contentos. Ay sí, qué bonito. Y anda está agarrando los ojos a ver si se lo saca. <laughs> qué bonito, mi bebito. <laughs> el pecado. Estos son. Esta este, o sea, este, este es la condición humana que nosotros tenemos, que está pegado a nosotros continuamente. Y son estas cosas las que debemos de aprender a confesar. ¿Cuánto, ¿A cuántos? Les gustaría a mí no me gustaría hacerlo la mera verdad y no quisiera hacerlo si te cae mal un hermano ir con el hermano y decirle sabes qué? me caes bien mal <laughs> o sea pues qué está haciendo pues está confesando me caes mal y no me gusta lo que estoy sintiendo y quiero ser librado y perdóname <laughs> a mí no me gustaría hacerlo hombre la mera verdad, ¿Verdad? <laughs> A lo mejor les caigo mal, <laughs> al más de uno. <laughs> Vamos con este, en Romanos capítulo 7. Romans chapter 7. Y, y es, es imperativo que aprendemos a confesar lo que es imperativo, es necesario nosotros confesar estas cosas y no estarlas tapando y, 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 y no pretender, no fingir como que, o sea, poner una pantalla como, pues a mí no me entran las balas, decía el anciano. Fíjese, esta, las, esta, esta escritura y luego el sentido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos aman a su condición humana? He says, Love not the world, nor the things that are in the world. ¿How many of you love your human nature, your human condition? You love it so much, you don't want to fast it. You don't want it to get up early in the morning. You let it sleep in as long as it wants to. and You don't want to. You don't want to uh, submit yourself to prayer and seeking the Lord and reading the Word of the Lord. You love your and He says, "Love not the world, nor the things that are in the world." And our human nature is of the world. It is the world that is of the world. No, I must No améis al mundo, ni, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra condición humana es netamente del mundo. Es mundo y es del mundo. ¿Y lo que hacemos? La amamos tanto que no la madrugamos para buscar al Señor, menos no queremos ayunarla porque pues, se mal pasa. ¿Qué más? Ustedes díganme. ¿Qué más? No la, no la, o sea, no la queremos disciplinar a, que, a escudriñar a leer la palabra del Señor. No queremos disciplinar y que, y que, se, y que, y que se aplaque para tomar tiempo para orar, para buscar al Señor. Mana Lenda dijo una verdad bien tremenda ahora la, de la consistencia. de, de star siente como se siente out of, out of all this time that you've been praying and get up in the morning how much percentage of it have you been just so overjoyed to get up and do it <laughs> that's a direct question to you <laughs> yeah so you're the one that said it <laughs> so out of all this time, you've been getting up and you've been having this consistency because you said something very important today. But how much percentage of that was it just such a joy to get up and do this? <laughs> Not much, but you said something very important. I know I'm, I'm there. I'm there. I know. I know what you're. But you said something very important because you said how it's been through doing this and being consistent with this that it's been making you stronger and um, you've been having victory, right? Yeah. Okay. And that's biblical. It says very clearly in the Bible. We're gonna read. You know, en, en el tiempo porque ella estaba, estaba testificando como este tiempo que tiene levantándose temprano a buscar al Señor todos los días teniendo una consistencia, aunque no cumplimos todos los días, pero tratando de mantener una consistencia, de estar ahí, de estar buscando al Señor. ¿Cuánto porcentaje de estar haciendo eso? Te levantas con un gozo tremendo ¡Y, oja, y qué bueno, vamos a orar. Y pues no, pues no. no. Yo puedo decir lo mismo, no. Pero dijo algo muy importante, que al mirar para atrás, mira cómo, mira, o sea, mira uh, una firmeza, una fortaleza en su vida y que está caminando en victoria. Entonces dice, dice el apóstol Pedro, es una escritura que hemos leído mucho, pero dice, um, no les digo la escritura para que no vayan para allá, pero dice, por lo cual, hermanos, procurar tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oiga, pues esa es la meta de...